Amigos televidentes, a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes, compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes, querida familia de la patria digna, de la patria cristiana, de la patria que queremos unida, de la patria solidaria, de la patria nuestra Nicaragua, libre, siempre libre. Decimos siempre fortalecidos por la fe y la confianza en Dios. Y somos un pueblo orgulloso de nuestros héroes, de nuestros patrimonios culturales, naturales, de nuestros talentos y nuestros magníficos tesoros humanos. Somos un pueblo orgulloso de cómo somos, nuestra manera de ser y de vivir. Somos un pueblo digno, grande, creyente, devoto, potente. El pueblo de Rubén Darío, de Benjamín Zeledón, de Augusto Sandino, pueblo amante de la paz, que todos los días confirma: aquí reina Jesús por siempre. Seguimos disfrutando nuestros paisajes, nuestra belleza, nuestra familia, nuestra cultura local. Seguimos queriendo y cuidándonos en familia y como gran familia nicaragüense. Seguimos siendo esta Nicaragua bendita, siempre libre, en insurrección de la esperanza. Esta Nicaragua bendita y siempre libre que vive con puro corazón. Y así es como vamos adelante, victorioso siempre. Patria hermosa, de amor y concordia. Todos juntos, con confianza en Dios, vencemos, venceremos. Porque nuestra Nicaragua es linda, qué linda es Nicaragua, bendita de mi corazón. Si hay una tierra en todo el continente, hermosa y valiente, esa es mi nación. Gran pueblo, grande victoria. Y hoy queremos saludar de manera especial el nombramiento que ha hecho el Santo Padre Francisco del Padre Marcial Humberto Guzmán Zaballos, como nuevo obispo de Juigalpa, Chontales, nuestra Nicaragua bendita. Todos los obispos han felicitado al padre Marcial por su nombramiento y desde aquí les saludamos y, como siempre nos piden los sacerdotes, los obispos, oramos por él para que en su nueva misión siga siendo pastor de todos y siga siendo promotor de paz y bien. Y compañeros, compañeras, hoy nuestro embajador ante el Organismo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra condenó a nombre de nuestro gobierno y pueblo enfáticamente la politización y la selectividad, es decir, la escogencia de países específicos en algunos organismos de Naciones Unidas y particularmente en el Consejo de Derechos Humanos, que, como hemos denunciado reiteradamente, fundamenta lo que llaman reportes o informes en la agenda mediática y los decires calumniosos y difamantes de organismos que no representan la vida de los pueblos. Las presentaciones denigrantes que ahí se hacen, la selectividad contra países en desarrollo, es una práctica viciada que desacredita al propio Consejo de Derechos Humanos al trasladar en este mundo ya suficientemente alterado por tanta mentira, este mundo suficientemente complejo, más incertidumbre e inestabilidad a los pueblos, tan necesitados como estamos los pueblos del mundo, de verdad, de respeto y de afirmación de nuestras culturas y de nuestra dignidad. Denunciamos y condenamos la repetición de ataques en una guerra ininterrumpida y cruel
contra nuestros pueblos y en particular contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, en un patrón, un modelo y un diseño propio de intereses ajenos, delineados en las políticas injerencistas e intervencionistas de los imperios. Exigimos a estos organismos que el mundo creó, como creó hace 75 años la Organización de Naciones Unidas, para velar por el respeto a la dignidad humana, a la seguridad, a la convivencia armoniosa y a la vida, les exigimos conductas coherentes con el derecho internacional y con los propósitos y principios de la misma Carta de la ONU. Exigimos que tomen en cuenta todas las perspectivas y todos los derechos, fortaleciendo diálogo y paz en un mundo tan necesitado de armonía y resolución pacífica de cualquier conflicto. Entonces, como ahora, requerimos instituciones serias, formales, fuertes, auténticamente comprometidas con las culturas, los modos de vida y el propósito invariable de avanzar contra todas las formas de pobreza y opresión. En este 75 aniversario de la ONU, nuestras voces, como mujeres y varones de toda edad, como familias sencillas, genuinas y de honestidad y dedicación al trabajo, deben ser escuchadas por una burocracia internacional que no puede seguir desconectada de la voluntad y las urgencias de los pueblos. Los organismos de Naciones Unidas, necesarios como siempre, no pueden continuar distorsionando con ruidos politizados y con falsificaciones las realidades cotidianas de las familias, que en todas partes luchamos por el derecho que tenemos a soñar, a estudiar, a trabajar, contando con todas las garantías de la Carta de Humanidad y sobre todo de esas Naciones Unidas que están obligados a servir a los pueblos y a garantizar futuro, porvenir en modelos de justicia social relevantes, funcionales y absolutamente indispensable. Nuestro embajador, el compañero Carlos Morales, leyó, dio lectura hoy allá en Ginebra a esta declaración de nuestro gobierno, declaración en la que reclamamos lo que en justicia nos corresponde a los pueblos dignos y libres del mundo. Ser escuchados, que nuestras voces cuenten y que esa manera burocrática de trabajar, ignorando las voces de los pueblos, cese, porque no es la manera de, o la forma, no es la forma de vincularnos unos a otros como corresponde en este mundo, a partir de las verdades de cada uno, de nuestros pueblos, de los reclamos justos de cada uno, de nuestros pueblos, de nuestros países y sobre todo de el indispensable derecho que debe respetarse a nuestros modelos culturales, sociales, nuestros propios modelos y a avanzar contra la pobreza, avanzar contra la pandemia en estos tiempos del mundo y vencer. Porque la victoria contra la pobreza, la victoria en el enfrentamiento a la pandemia, es el bienestar de los pueblos. Y compañeros, compañeras, hoy estamos desde el Ministerio de Salud inaugurando el mejoramiento del puesto de salud, derechos humanos para todos, en Asa Central, así se llama la comunidad, en Ciuna, Las Minas. Más de 3.000 habitantes de 10 comunidades de este municipio van a protagonizar este mejoramiento. Y tenemos también mañana, viernes, con donación del gobierno y pueblo de China, de Taiwán, la inauguración del servicio de rehabilitación
en la comunidad RBC, Casa para Personas de Necesidades Especiales en el Castillo, Río San Juan, atendiendo a personas con distintas formas de discapacidad en ese municipio. También en el Instituto Tecnológico de Salud, quinto foro para prevenir, mitigar y atender a nuestras familias, nuestros pueblos en situaciones de desastre y efectos del cambio climático. Recordemos que tenemos también el día 3 de octubre el ejercicio nacional de preparación, siempre preparados, siempre listos para proteger la vida frente a desastres y calamidades. Tenemos también compañeros, compañeras. A ver, aquí tenemos la reunión semanal de la OMS en la que estuvimos participando allá en Ginebra a través de nuestro embajador y también interconectada la ministra de Salud, la doctora Marta Reyes y el doctor Carlos Sáenz, participando, conversando, intercambiando sobre todo lo que se está haciendo para enfrentar la pandemia del COVID-19 y también hablando de la vacuna, los tratamientos, los diagnósticos y la necesidad de organismos como la OMS de recaudar fondos para garantizar que los medicamentos lleguen a todos. El MINED nos informa obras de rehabilitación en el Centro San Antonio de Palos Más en Huigulino, a Segovia, con más de 2 millones de inversión. Y luego tenemos también encuentros pedagógicos mañana con docentes. Es el octavo encuentro pedagógico. O sea, mañana los maestros se reúnen a evaluar los avances de septiembre y planificar octubre para avanzar. Este año, que ha sido tan desafiante, no podemos perder un minuto, un segundo. Tenemos que avanzar y tenemos que lograr que la gran mayoría de los estudiantes pasen al siguiente año porque hayan aprovechado todos los mecanismos que pudimos, gracias a Dios, desatar, desarrollar, presentar para no perder ninguna clase, no perder ninguna de las asignaturas que hemos estado impartiendo. Jornada nacional también para acompañar a los futuros bachilleres se lanza hoy. ¿Qué quiere decir acompañarlos? Afianzar aprendizaje y conocimiento de manera que además tengan las asesorías para determinar, conocer su vocación real y escoger las mejores carreras ahora que los estudiantes de la mayoría de las familias nicaragüenses pueden seleccionar las carreras que más se acercan a su vocación y a su sueño. Luego, el día 1 de octubre, la próxima semana en Juigalpa, Chontales, el doctor Miguel de Castilla, la profesora Miriam, el compañero Salvador entregarán reconocimiento a estudiantes y docentes en Boaco, Chontales, Río San Juan y Celaya Central. Esto va a ser ahí en Juigalpa, 18 mejores estudiantes y 26 mejores docentes. Y en Bluefield, el día 2 de octubre, los mejores estudiantes de primaria, secundaria y escuelas normales, así como los mejores docentes, reconociendo sus méritos y sus esfuerzos. Se relanzan las consejerías de las comunidades educativas a partir de hoy. Un foro internacional sobre este modelo, sobre esta propuesta, y relanzamos todo este importante programa. INATEC, la compañera Loida Barreda, nos informa que estamos trabajando y avanzando en especialidades de telecomunicaciones, informática, diseño gráfico, desde todas, a ver, las 16, o como parte de las 16 carreras técnicas que se implementan este año. Y luego tenemos también la entrega de material didáctico a 2.000 estudiantes de la carrera Gestión de Recursos Humanos en los Centros Técnicos. Esto es en Matagalpa, Managua, Masaya, Granada y Diriamba. Tuvimos lluvias en 45 municipios y se anuncian lluvias ligeras con
Sí, todavía no hablan de tormentas eléctricas, lluvias ligeras para esta tarde-noche. Luego tuvimos también 8 sismos en nuestro territorio, ninguno de alerta. Gracias a Dios, hoy se relanzó la Comisaría de la Mujer en San Juan del Sur y el próximo jueves en Tola. Así avanza. Así avanzamos desde nuestra Policía Nacional. Luego tenemos también mañana en Santa Rosa del Peñón la nueva unidad de seguridad ciudadana para más de 12.000 hermanos y hermanas. Y el viernes 2, San Rafael del Norte, departamento de Jinotega. Luego, compañero, compañera, el Ministerio de Gobernación empieza a celebrar su 41 aniversario. Este fin de semana habrá actos regionales de ascenso en grado y condecoraciones a compañeros del sistema penitenciario, de los bomberos unificados, de migración y del nivel central del MINGOB. Ya hoy está moviéndose por el departamento, o más bien por la región autónoma del Caribe Sur, la compañera Carla Salina García, viceministra, preparando las condiciones, en primer lugar supervisando el funcionamiento, los servicios y preparando las condiciones para las actividades de celebración del 41 aniversario. El acto central tendrá lugar, Dios mediante, el lunes 19 de octubre. Entregamos 650 títulos de propiedad esta semana que viene, Dios mediante, en Jinotega, Huaco, Estelí, Matagalpa y Chontales. 340 títulos rurales para dueños de parcelas, lotes rurales para producir, para trabajar, para avanzar, para hacerlo además con seguridad jurídica, tranquilidad en sus vidas. Y urbanos en Buaco, Estelí, Matagalpa y Chontales también. Dios mediante, estaremos casa a casa visitando a la familia con la alegría de entregar y ellos recibir su título de propiedad. La compañera Wendy Morales nos reporta. Procuradora General de la República. Luego tenemos también al agradecimiento al embajador Jaime Bu por un apoyo que ha brindado al Ministerio de la Juventud, un nuevo apoyo para un espacio de desarrollo integral para realizar seminarios, talleres sobre comunicación para aprendizaje también en cursos virtuales. El embajador Jaime recibió del SICA la medalla Amigo Impulsor de la Integración Regional. A Nicaragua, como presidencia pro tempore, le correspondió entregar esta medalla y lo hacemos con enorme cariño para él y para su pueblo, para su gobierno. Luego también otra donación que entregaron al SICA para proyectos sociales en Centroamérica. Entregó él a nombre de su pueblo, a nombre de su gobierno. Luego tenemos, agradecido siempre, tenemos también compañeros, el embajador de Uruguay, que concluye sus funciones en nuestro país, que será condecorado esta tarde, hermano Jorge Luis Jures, promotor de cultura, arte. Lleva varios años en nuestro país y sale de aquí a ser el embajador de la República Oriental de Uruguay, su pueblo, su gobierno, en París, Francia. Recibirá esta tarde la orden José de Marcoleta en el grado de Gran Cruz por su gestión ante nuestro pueblo y gobierno. El Instituto de... Aquí tengo el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil. Hoy estuvo reunido con la Organización de Aviación Civil Internacional. Hemos circulado una nota y también vamos a hablar de los proyectos que estamos desarrollando. En primer lugar, nuestro saludo, abrazo, felicitaciones al municipio de Somoto, que resultó ganador del concurso Municipio Más Limpio de Nicaragua en agosto. Van a entregar reconocimiento en el marco de festivales que se realizarán, carnavales, ferias gastronómicas, juegos pirotécnicos allá en Somoto.
a partir de las 2 de la tarde el día de mañana. Felicitaciones a nuestros hermanos de la alcaldía de Somuta, la alcaldesa, al compañero César. Luego también la alcaldía de La Libertad, Chontales, entrega lotes, más de 100 lotes del programa Bismar Martínez, también el día de mañana a partir de las 2 de la tarde. ¿Cuánto hemos hablado de cómo se extiende el amor? ¿Cómo, gracias a Dios, el amor cultiva la paz y el bien entre todas las familias nicaragüenses? Y este programa es un ejemplo vivo de cómo crece el amor, la comunicación, la coordinación. Tenemos también, compañeros, compañeras, nombramiento. Tenemos aquí al Ministerio de Economía Familiar entregando, inaugurando 18 beneficios húmedos de café en San Juan de Río Coco, Madrid, una inversión de 2.5 millones y cría de tilapia a familias productoras allá en Chontales para establecer 20 nuevos estanques para producir carne de pescado para consumir y para comercializar. También, compañeros, compañeras, fin de semana lleno de actividades, mañana las vamos a dar a conocer desde el MEFCA y el INTUR, que realiza todo tipo de cursos, capacitaciones y prepara la nueva estrategia para presentarla a partir de la primera semana de octubre. Promoción del turismo entre las familias nicaragüenses. Congreso Internacional Unidos en Amor por Nuestra Madre Tierra se realiza mañana viernes desde El Marena con el coordinador regional del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, don Marco Pinzón. Parque Ecológico Municipal Héroes y Mártires de Todos los Tiempos en Ciuna, que se declara hoy, y dos nuevos criaderos en Mozonte, Nueva Segovia, y esto es Garrobo Negro, y Venado Cola Blanca en la Dalia Matagalpa. También entregamos aval ambiental al centro de acopio El Tigre en el municipio de Granada, reconociendo el trabajo de recicladores de base en la prevención de la contaminación del ambiente. El FICE realizó encuentros en plural con comunidades rurales en Huihuilí, Jalapa y San Fernando, promoviendo Salvador Mancel, aquí lo tengo, promoviendo nuevos programas de agua y saneamiento. Tenemos también, compañeros, compañeras, ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable por concluir en Santo Tomás Chontales, una obra que se realiza con un avance ya del 80%, Dios mediante, para la Navidad estará concluida, y esto nos permite hablar del 100% de cobertura para casi 20.000 hermanos y hermanas de Santo Tomás Chontales, 46 millones de córdobas con fondos de la AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, agradecemos mucho, y el gobierno, nuestro gobierno cristiano y solidario. Compañero Salvador Mancel, Comunidad Anexo Las Lagunas, Sector 2, Buaco, estamos inaugurando energía eléctrica para más de 100 habitantes con una inversión de 2 millones de Córdoba, convirtiendo la Oscurana en Claridad. Y hay 9 proyectos inaugurándose hoy en Jinotega, Caminos y Carreteras, esto es Yanqui 1, Yanqui 2, Las Minas, Mancotal, 5 Pinos, Chinandega, también rehabilitación de carretera que inicia, mantenimiento de calles en Managua, en distintos distritos, agua potable en Pozo de Agua, a ver, esto se llama Los Hidalgos, el crucero, un nuevo pozo, puesto de salud en Ciuna, entrega de vivienda en el barrio Naciones Unidas aquí en Managua, Distrito 5. Luego tenemos también monumento a la Santa Biblia. Recordemos que este fin de semana se celebra en grande las Sagradas Escrituras en todo el país. Inauguramos la rehabilitación del monumento a la Biblia en La Paz Centro y criadero de peces en Bluefield hoy por la tarde.
Esta es, además, una actividad que se desarrolla con gran aprobación de las familias en cada lugar. Es carne de pescado para el autoconsumo y para la comercialización. Sagradas Escrituras, sigue, dice Timoteo 2, 22, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Palabra de Dios, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y compañeros, compañeras, también tenemos aquí las actividades de atletismo que promueve el Movimiento Deportivo Alexis Argüello de Juventud, carteles creativos desde Nicaragua diseña y también el Movimiento Lionel Rugama de Juventud, todos los estanques, seguimos hablando de estanques para cultivar peces en nuestro río San Juan y en el Caribe Sur, y también concurso Joven Investiga Orgullo Patrio, el evento que se desarrolló de manera presencial y virtual en el mes de septiembre, reconoce el día de hoy los mejores ensayos sobre Rubén Darío, nuestros héroes nacionales, sobre Sandino y los hijos de San Jacinto. Vamos a estar participando, conociendo de la premiación que van a hacer los muchachos, muchachas en el Ministerio de la Juventud. Y bueno, diplomado de Derechos Humanos y Equidad de Género desde el Ministerio de la Mujer con la UNAM Managua y reunión del Consejo de Ministras de la Mujer. También hoy COMCA participa la ministra compañera Jessica Leiva y encuentros con mujeres dueñas de negocios también realizándose en cabeceras departamentales en todo el país. Compañeros, compañeras, sigamos la justicia, sigamos la fe, vivamos con fe, en amor, en concordia, que quiere decir con buen corazón. Sigamos el amor y la paz con los que con limpio corazón invocan al Señor. Atentos, atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclara y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Vamos a celebrar en grande el día de las Sagradas Escrituras este fin de semana. Se han hecho coordinaciones para conciertos virtuales, se han hecho coordinaciones para reconocer a los pastores promotores de paz y bien y de las Sagradas Escrituras como palabra profética que nos profetiza Jesucristo, nuestro Señor, príncipe de la paz, del bien, que nos dice: vivamos en amor al prójimo y vivamos en justicia, fe, en concordia, en cariño. Compañeros, compañeras, así estamos, aquí estamos. Hoy, día de la Virgen de la Merced, que celebramos en grande en León, en Granada, en la parroquia de la Merced, hermosísimo patrimonio cultural de nuestro país, de nuestra Nicaragua. Granada toda es una ciudad patrimonial. Allá en Matagalpa, donde están los compañeros también promoviendo todo tipo de actividades festivas y devocionales, porque en nuestra Nicaragua, Mariana, María reina, como reina Jesús por siempre, y María es la reina, madre de la paz, de la familia, del bien. Feliz día a todos los y las Mercedes, o las y los Merceditas, Mercedes, felicidades, y que la Virgen de la Merced, la Santísima Virgen de la Merced, siga llenándonos de buen corazón, de misericordia, de compasión. Sigamos todos juntos, viendo hacia el futuro y haciendo futuro, caminando, haciendo camino al andar. Gracias, compañeros y compañeras, y vamos adelante. Nuestro comandante Daniel saluda, abraza a toda la familia, los hogares, las mujeres, los varones, los adolescentes, jóvenes, niñas, niños. Nos abrazamos con todo desde el buen ánimo, buen aliento, buena esperanza y buen corazón que nos caracteriza
caracteriza a las y los nicaragüenses que somos amantes de la paz, que somos de paz y bien, que somos un pueblo grande, victorioso, que somos orgullosos siempre de nuestros patrimonios culturales, tradicionales, religiosos, que sabemos apreciar la belleza de nuestra Nicaragua porque es linda y es libre, y es linda porque es libre. Que sigamos con la confianza en Dios que todos tenemos. Es así como cultivamos, como gran pueblo, la grande victoria. Patria libre y patria hermosa, de amor y de gran corazón. Patria libre y orgullosa somos todos los nicaragüenses, tesoros humanos, talentos, talentosos, y cultivemos precisamente esas cualidades que fortalecen ese caminar de cada día hacia un porvenir próspero, justo, armonioso, pacífico, brillante. Gracias, compañeros y compañeras, es nuestro el porvenir. Gracias.